Hola, buenas noches. Qué bueno, estamos juntos otra vez a inicios de año en una nueva temporada de Cartas sobre la Mesa. Comenzó 2019 y estos primeros días sirven, como es habitual, para ajustar los propósitos sociales, familiares y de país. Esos que nos hacen pensar en cómo mejorar ese entorno, que no solo es el de la comunidad, sino el de la sociedad donde habitamos. Es conocido que 2019 será para Cuba un año marcado por la búsqueda de mayor eficiencia en lo que ha sido catalogado por Raúl y Díaz-Canel como la batalla más compleja, estoy hablando de la economía. Un asunto que decide hoy esa prosperidad a la que aspiramos, que va más allá de lo que tengamos en el bolsillo. A la vez será este año decisivo en la búsqueda de soluciones para esos pendientes subjetivos que obstaculizan muchas veces el despunte más apreciable de las finanzas del país y que tienen impacto directo en la vida de nuestra gente. 2019 deberá ser también un año para el cambio de mentalidad en muchos sentidos, sobre todo en quienes ponen trabas, quienes burocratizan lo que podría resolverse incluso en cuestiones de minutos. Para ello será decisivo el impulso de quienes estén al frente de cada uno de los procesos, o sea, los jefes y los administrativos. Aunque no menos importante lo serán esas aspiraciones personales, la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de los cubanos, asuntos de su vida y de la mía, que hoy sometemos a debate en Cartas sobre la Mesa. Y el equipo de nuestro espacio, con el que ya usted tiene la posibilidad de comunicarse si lo hace escribiéndonos al correo cartas@ntv.icrt.cu, se la reitero, cartas@ntv.icrt.cu, estamos completamente en vivo a través de la señal por Canal Caribe para conocer esta noche qué le dejó 2018 y qué temas espera que tratemos en nuestras emisiones que en esta primera instancia estarán saliendo al aire en las jornadas de los viernes. ¿Cuáles son esos temas que le preocupan, que usted quisiera que sean tratados en el espacio? Nosotros le preguntamos a algunas personas que nos encontramos en la calzada de 10 de octubre, esto en la capital del país. Les preguntamos específicamente cuáles son sus pendientes a resolver, que coinciden o si pueden coincidir o no con los temas que estaremos abordando. ¿Cuáles son esas inquietudes, las preocupaciones que tienen en torno a la vida económica y social del país? Y esto fue lo que le contaron a mi colega Jorge Nayar. ¿Cuáles serían los pendientes que usted tiene que desearía resolver en este 2019? Lo normal diario de lo que son todo lo que es una casa en común, darle mantenimiento a la casa, algún efecto eléctrico que falte y mantener el dinerito para la comida, el diario, la luz, el gas, el aire acondicionado y esas cosas que no hacen falta nada más. ¿Y en sentido general? Y algunas vacaciones. Alguna playa, algunas cositas, salud, mucha salud, prosperidad de ese tipo, sin mucha ambición para poder lograr lo que uno quiere, porque cuando uno ambiciona mucho, logra poco y se siente menos satisfecho en la vida. Entonces uno debe trazarse metas cortas a pasos cortos. Que los precios bajen, que haya un poquito más de cosas en las tiendas, y que el saneamiento de las calles de la ciudad esté un poquito mejor. ¿Y qué más desearía usted para este 2019 que vamos a arribar al 500 aniversario de la ciudad? Una de esas cosas es que La Habana esté más limpia, un poquito más cuidada y que le den un poquito más de mantenimiento a los edificios, a la oportunidades a la gente para que puedan también resolver sus problemas. Bastantes problemas tenemos pendientes que venimos arrastrando. ¿Qué quisiera usted? ¿Cuáles son esos problemas? Mira, por ejemplo, la higienización de esta esquina, la estás mirando. Este Consejo Víbora está vacío, no hay una tiendecita cerquita por aquí, todo es Mónaco. Tenemos un servicio de coupé ahí en la esquina. Pero vaya que se vea, yo sé que hay una indisciplina social bastante grande. ¿Qué pasa? Hay enfermedades, hay epidemias. Los niños se enferman, los ancianos, las personas nos enfermamos. Entonces esto, mira, Aguas Negras tiene que venir a ver esto. Esto hace más de un año que se está votando. No tenemos un servicio de Texas cercano, lo cerraron, se acabó. Tenemos esta situación, la palita vino a recoger basura aquí al lado de este centro de trabajo donde yo trabajo. Abrieron un hueco, dijeron que lo iban a venir a arreglar, no lo vinieron a arreglar. ¿Y qué
¿Qué piensa usted que sea la base de todas esas situaciones? ¿Cuál cree usted que sea? Mira, yo no sé qué te diría, ¿ves? Pero esto no se barre, esta calzada. Mira todo ese tramo que hay por ahí para allá, no se barre. Yo no te puedo decir si es una mala coordinación entre los organismos. De verdad que tú me preguntas en estos momentos, yo tengo que hacer así, mirar y seguir mirando eso todos los días. 2018 completo, todos los días. Llega un momento en que ya usted no puede transitar por esa acera. Las personas llaman la atención sobre estos asuntos que durante mucho tiempo no han tenido una solución efectiva o que han demorado en su solución y marcaban, digamos, en la punta de alguna manera lo que tiene que ver con el saneamiento. Y cuando digo saneamiento me estoy refiriendo a la recogida oportuna de los desechos sólidos, pero también lo que sucede con el agua. ¿Cuántas calles de nuestro país, no voy a hablar solamente del caso de La Habana, que presenta también una situación compleja en ese sentido, pero en cuántas de nuestras calles todavía el agua, y no siempre el agua limpia o el agua potable, es la que está corriendo por las calles, sino esa agua putrefacta, de desechos, las aguas albañales como lo conocemos popularmente, son asuntos que han carecido, digamos de esa manera, de una solución rápida, oportuna, y son los problemas que tocan el día a día de nuestra gente. Quizás por eso están marcando la agenda de los asuntos que las personas quieren que se traten con mayor prontitud. Y hablamos de La Habana, porque La Habana en este 2019 estará cumpliendo 500 años. No se dicen así fácil, 500 años, pero es mucho tiempo. Nuestra ciudad maravilla, La Habana, que todos queremos, vivamos o no en ella, es la ciudad que nos toca como capital. Pero pendientes que tiene La Habana todavía para llegar a feliz término el cumpleaños 500 que estaremos celebrando en el mes de noviembre. También le preguntamos a algunas personas qué le falta a la capital del país para llegar a ese buen rostro, a esa maravilla también de rostro que queremos como ciudad para el aniversario 500. Y Georgina ayer le preguntó a algunas personas y esto fue lo que le contaron. Y para este 2019 que nos acercamos al 500 aniversario de la ciudad, ¿qué quisiera usted que cambiase o que mejorase para que...? La limpieza es lo que más me preocupa. La limpieza en todo sentido. En todo sentido. ¿Qué quisiera usted que mejorase en nuestra ciudad? Bueno, las calles, el transporte. ¿Cómo cree usted que se pueda resolver ese asunto? Eso es personal de cada cual. Siempre que... vayamos teniendo un poco más de conciencia, eso se puede lograr. ¿Qué cosas pudieran hacerse para poder celebrar ese aniversario con una ciudad diferente, mejor? ¿Qué piensa usted en ese sentido? Bueno, hay mucha falta de atención, no puedo decirte por quién, realmente eso se sale de las manos a veces de las personas, a veces somos un poco drásticos cuando decimos, hablamos, la culpa de fulano, de mengano, ciclano. Pero realmente la ciudad está sucia, los repartos están que se habla de higiene, no se recoge la basura, la transportación no está buena, se ha puesto un poco más cara, hay carros de 5 pesos, todo el mundo no llega a poder ir a trabajar con un auto de 5 pesos o un yudón, los carros a 40 centavos prácticamente faltan, mire cómo están las colas, no dan abasto. Y esas cosas hay que superarlas porque no es solo hacernos planes y no cumplirlos. Pienso que debemos hacer planes más cortos y que se cumplan mejor. A veces ambicionamos, decimos y no logramos las cosas. Otras cuestiones, lo que tiene que ver con la vivienda y los trámites que realizamos ante las instituciones que atienden público y el asfaltado de las calles, que aprovecho para contarle que será el tema que estaremos abordando el próximo viernes en Carta sobre la Mesa, esos pendientes todavía o esos trabajos que se hacen con mala calidad en un asunto en el que todavía no se tienen o no se cuentan con todos los recursos, pero que merece toda la atención porque son nuestras calles por las que transitamos todos los días. Cartas@ntv.icrt.cu sigue siendo la vía para la comunicación. Tiene hasta las 10:30 minutos para que nos haga llegar cuáles son esas preocupaciones, los pendientes a resolver en 2019 en nuestro país. Una nueva propuesta multimedial.
Encuentra en Cuba TV el contenido de los noticieros cubanos, los programas de Canal Caribe y trabajos exclusivos de la web. Síguenos también en redes sociales. Somos Cuba TV. Cuba TV, SITVC, sigue siendo otra vía para la comunicación. Si nos busca en Facebook, nos podrá encontrar en esa dirección. La tiene en pantalla. Aprovecha la oportunidad también para interactuar con el equipo y hacernos llegar sus opiniones. En tanto, el próximo viernes, reitero, estaremos conversando sobre el asfaltado de nuestras calles, los trabajos que se realizan para mejorar el entorno también, porque la calle no solo es el espacio por el que transitamos, por el que transitan nuestros vehículos, sino que también una calle mal asfaltada o que carezca de estas atenciones, pues ocasiona trastornos o al menos afea el escenario donde convivimos. 2019 será también, y lo será el próximo mes, un asunto de atención será cuando vayamos al referendo para aprobar la nueva constitución, la constitución que ya la Asamblea Nacional discutió, también aprobó. Ahora los cubanos tenemos el 24 de febrero la posibilidad de refrendarla, de dar el sí por la ley de leyes que será la que estará rigiendo los destinos y los demás cuerpos legales que se susciten de la constitución. ¿Qué esperan los cubanos de esta ley de leyes, de esta nueva Carta Magna? También le preguntamos a algunas personas y esto fue lo que nos contaron. ¿Qué piensa usted en lo que se refiere, por ejemplo, al futuro? Porque este año vamos a someter a votación una nueva constitución. Entonces, ¿qué opinión tiene usted en ese sentido, lo trascendental que puede significar para nuestro país el que tengamos una constitución? Eso es importante, que tengamos una constitución. Esa es la parte representativa nuestra, lo que realmente el pueblo desea, lo que está acorde con las líneas del gobierno, del Estado y lo que se ha luchado durante décadas. El problema es no solo aprobarla, sino cumplirla. Y que la gente tome conciencia de lo que significa la Constitución y cumplirla. Puede estar muy bonito en el papel y a todo el mundo agradando, pero el problema es que se cumpla. Y el cumplimiento está sobre la base esa misma, de la base de la juventud. Y hasta los viejos también. Tenemos que cooperar un poquito con eso, aunque a los viejos a veces no se nos hace caso. Estos criterios que usted dice de que debemos tener experiencia, pero a veces la experiencia no se oye. Se oye lo que está sucediendo en este momento. Yo lo pienso así. Yo creo que vamos a resolver unos cuantos problemas si se lleva la constitución como se está tratando de aprobar. Y es posible que salgamos un poco del bache. ¿Cómo podemos salir, como dice usted, del bache? ¿Quiénes debemos trabajar para lograr salir del bache? Trabajar debemos todos. Dedicarnos al trabajo. No asistir al trabajo y hacer lo que estamos trabajando. Ir a trabajar, a producir. El sentido de pertenencia, la conciencia. Eso hay que aumentarlo, que no existe mucho. Ya gente no tiene sentido de pertenencia. Lo que le digo, hay gente que van a trabajar y lo que van es a marcar. Prácticamente, no a trabajar. ¿Qué expectativas tiene usted, por ejemplo, en este 2019, cuando estamos próximos a votar por una nueva constitución del país? Por un sí. Yo estoy leyendo la Gaceta, que salió ayer, la compré ayer casualmente. Esto es lo que a uno le preocupa. ¿Ves? Te lo digo de todo corazón, porque soy cubana y lo siento, como lo sientes tú y lo siente él. También a través de nuestro correo electrónico le preguntamos cuáles son esos asuntos que quisiese usted que se abordaran. Ya hemos recibido varios. Vamos a compartir este que tiene que ver con un asunto que ya hemos abordado, pero la novedad del Internet por datos móviles siempre genera comentarios y también propuestas desde los usuarios de la red de telecomunicaciones, de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa. Y dice Emmanuel, que nos ha escrito utilizando su correo Nauta, quisiera que bajaran el precio Internet por datos móviles, que está muy caro, 7 CUC, que es el más barato. Quisiera que hablaran sobre eso. Inevitablemente, a finales del mes de enero, por supuesto que estaremos convocando a la empresa de telecomunicaciones de Cuba para hablar sobre este servicio, sobre su calidad y cuáles son las perspectivas en cuanto a esta disminución de los precios que tanto han abogado, que tanto han pedido los clientes de Etexa, pues se produzca también este año. Y algunas personas también que se han comunicado a través de redes sociales nos hacen llegar
otras interrogantes, otros temas a abordar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los espacios públicos o los lugares que durante mucho tiempo han permanecido cerrados sin que se les dé un uso. A veces construcciones, nos dice un televidente, construcciones que están ahí a veces a punto de demolición y no se entregan, por ejemplo, a un trabajador por cuenta propia para que la rescate, pero tampoco se demuele. Afea el entorno y no se le da una vida útil. Hablaba también en el reportaje anterior, cuando nos referíamos a la Constitución, sobre la importancia del acatamiento de las leyes. Las leyes que a veces se conocen, muchas veces no se desconocen. Cuba, un país con un nivel de instrucción elevado, también de educación. En muchas ocasiones, las personas cuando asisten a los lugares donde debe encontrar una solución a los problemas, a esos asuntos que la población espera que se resuelvan con la prontitud más rápida, pues no siempre esto ocurre. Y sucede porque o desconocemos la ley o quienes tienen que implementarla lo hacen de una manera desacertada. Por eso es que esta Constitución, vuelvo sobre la Constitución, aboga por esa cultura jurídica, ese empoderamiento. De hecho, que ya se esté distribuyendo esta nueva Constitución en los estanquillos del país y en lo que falta por llegar, que estará ocurriendo en la próxima semana, habla de esa voluntad del Estado cubano porque las personas conozcan cada vez más de qué se trata, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y también cómo la ley debe regularlos. Hay otros asuntos que la población también nos hizo llegar para, de alguna manera, conocer cuáles son esas cuestiones pendientes. Yo les propongo que nos vayamos a la pausa, una pausa para revisar otra vez nuestra bandeja de entrada y ver cuáles son esos pendientes que tienen los cubanos y las cubanas. Antes, nos vamos otra vez a la calle, le preguntamos a algunos capitalinos y otros que están de paso por el país cuáles son esos particulares que quieren resolver en 2019. Vamos a la pausa y luego vamos con el reportaje. Bueno, revisaba la bandeja de entrada y hablaban del precio de los alimentos. Muy interesante esto que nos dice el usuario René Más. Hay muchos temas por resolver este año, de ellos el precio de los alimentos, el precio del internet, el salario del trabajador, y agradece el programa. Qué bueno que René esté en nuestra compañía y también que nos haga llegar sus comentarios. Vamos a revisar otros correos que hemos recibido, opiniones también a través de redes sociales, que ya le anuncio que estaremos en Twitter la próxima semana, le estaremos dando a conocer cuál es ese espacio también para que tuitee sobre los asuntos que estemos abordando en nuestro programa. Hay otros televidentes que se refieren, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la higienización de las calles, la poda oportuna de los árboles, el mejoramiento en la calidad de los servicios que ofrece la empresa eléctrica a sus usuarios. Ojo, sobre este tema tendremos que volver en otro programa de Carta sobre la Mesa, seguramente en el mes de febrero. Y sí les decía que muchos cubanos que se han comunicado con el espacio tienen otras inquietudes, otros pendientes a resolver en este 2019. Ahora sí vamos con el reportaje. ¿Cuáles son esas preocupaciones, esos asuntos que en su vida personal, en lo social, esos valores de los que hemos conversado una y otra vez, pero que todavía siguen de alguna manera lacerando nuestros entornos, nuestras familias, nuestra sociedad? Sobre este tema queremos también conversar con algunas personas al fin de nuestro programa. Vamos a ver el reporte, lo que le contaron a mi colega Jorge Nayar. ¿Qué quisiera usted en este próximo año resolver en su vida personal? Mucha salud, mucha prosperidad. ¿Y qué más desearía? Ver a mi otro hijo, principalmente. Bueno, yo el problema que quisiera que se me resolviera es el problema del trabajo. ¿Qué problema? A ver, dígame. Que mejoren las condiciones laborales en todos los sentidos. Ya. ¿En qué trabaja usted? Aquí. ¿Haciendo qué? ¿Qué es este lugar? Chofer, en una base taxi, de cooperativa número uno. Ya. ¿Y qué desearía usted en este caso para poder brindar un mejor servicio? Ese respuesto que no hay. Que los clientes cooperen con nosotros, porque nosotros ponemos, el precio no lo ponemos nosotros, el precio lo pone el Estado y tenemos problemas con eso. Ahí hay una tiendecita cerrada, por gusto. Todo es cierre, no se abre, todo es cerrado. La farmacia todavía está en reparación. Tenemos que ir a comprar Josefina y primero, allá. ¿Qué tiempo lleva la farmacia en reparación? Ahorita va a ser un año ya. En reparación.
Entonces todo es... ¿Cómo podemos hacer nosotros, usted como ciudadano, todos, cada uno desde su pedacito, cómo pudiéramos hacer para poder mejorar en ese sentido? Imagínate tú, lo que cada día, ya yo por ejemplo soy una persona mayor, ya yo tengo la tercera edad, a lo mejor tengo un buen semblante, pero tengo 66 años y tengo enfermedad, tengo cáncer. ¿Su experiencia es importante para poder tener una mejor sociedad, no cree usted? Sí, pero la experiencia, ¿tú sabes cuál la lleva? La juventud. Y la juventud no está muy acorde a veces con las cosas que planteamos. Ahí, la juventud no se está portando como es debido. Incluso vemos gente, muchachos que tienen 15, 16, 20, 20 y pico años y no están acorde. Se ve una juventud mejor a partir que pasan el pre y lo que transitan por ahí y llegan a la universidad. Es como si fuera un tamiz, que cuando pasan ese tamiz, los que pasan sí dan el futuro del país. Y los que no pasan ese tamiz están en otra etapa. El problema de la basura, la higiene, sí está bastante, bastante delicadita. Y entonces llegan los compañeros del policlínico a revisar tu casa, como es lógico, por el mosquito, por el chikungunya, por el dengue. Pero las esquinas, ¿quién las ve? Aguas negras, ¿por qué no viene a destupir esta fosa al bañar? Porque son una pudrición. Hace poco estuvieron los compañeros de limpiando todas las alcantarillas, pero míralas cómo están otra vez. Yo lo que te puedo decir es que la indisciplina social, yo no sé lo que van a hacer, pero está bastante feo esto. La iluminación estética aquí en esta avenida, en este pedazo de aquí, y está altamente peligrosa, este pedazo de aquí de noche. Lo que van a hacer, mi amor, de verdad que lo hagan rápido, porque enfermarse es inevitable, pero hay que ver qué es lo que está pasando. Creo que hay que revisarse bastante, bastante. Bueno, otros asuntos a tener en cuenta para este 2019 que las personas tienen a bien siempre compartir con el espacio. Vamos a revisar nuestra bandeja de entrada. Hemos recibido muchísimos correos, vamos a compartir cuatro. Por ejemplo, este que al parecer... se llama Yosmani, dice, deberían de tratar el tema del por qué las personas de otras provincias no podemos estar en La Habana, por qué debemos de tener una transitoria si Cuba es nuestro país de origen y La Habana la capital. Avanzamos, tenemos otra comunicación también que hemos recibido a través de nuestro correo cartas@ntv.icrt.cu. Dice Ramiro Gross, ¿qué nos afecta y debemos cambiar para el 2019? Y dice, o su opinión es, poner nombre y apellidos a los responsables de cada proceso, exigirle porque cumplan su función y tomar la medida legal correspondiente, evitar la vía política para tratar problemas de naturaleza administrativa. Otra opinión que seguimos o que nos ha llegado a través de nuestra dirección electrónica, dice, sería muy bueno que trataran el tema del rápido envejecimiento de la población cubana y la poca cantidad de hogares de ancianos con que cuenta el país, principalmente en los municipios. Le pongo el ejemplo del mío, Quemado de Güines, provincia de Villa Clara. Somos el primer municipio villaclareño que más rápido envejece y el séptimo en Cuba. Sin embargo, no contamos con un hogar de ancianos. Teníamos uno, por cierto, muy bueno, de los mejores de la provincia, y un buen día se quitó y comenzaron a mandar a nuestros viejitos para Sagua la Grande, distante a 19 kilómetros, nos dice este televidente. Hoy en día, ni en ese hogar de ancianos lo reciben, pues no hay capacidad y a veces los mandan para el de, el de Mata, al parecer es otro poblado distante a 47 kilómetros. Lo cierto es que mi pueblo envejece a ritmo acelerado y nuestros ancianos no tienen dónde descansar después de aportar tanto a la sociedad. Un abrazo y bueno, agradece el trabajo, Joanny Pino Ledón, agradece el trabajo de Cartas sobre la Mesa. Tenemos una última comunicación que también vamos a compartir con ustedes. Dice, me gustaría que hablaran, este lo envía Damián, me gustaría que hablaran de un tema tan sensible para la sociedad como es el tema del precio de los juguetes para los niños. Ojo, este es un asunto sobre el que tendremos que dialogar en algún momento también en el programa. Sobre todo cuando nuestro país y la nueva constitución que estaremos aprobando el mes próximo da tanta prioridad al normal desarrollo de la infancia, que puede tener un niño para su desarrollo que sea más importante que un juguete. O sea, se pregunta, ¿qué puede tener más importante para su desarrollo? Al cierre sí nos vamos y buscamos las opiniones en torno a la sociedad, a los valores, al sentirnos de alguna manera también comprometidos con el otro, cómo ayudar al otro, cómo rescatar esos valores en nuestra sociedad que de alguna manera han quedado lacerados. Georgina Ayer preguntó y esto fue lo que le contaron. Gestiones a lo mejor que hayas realizado en el 18 y que gestiones te haya concluido. Que nos hayan quedado, mira, los tanques de basura que lo tenemos rodeando,
nos están rompiendo los teléfonos. Trámites que a lo mejor estuviese realizando en el 18 y que quisiera que en este año tuvieran un feliz término. Bueno, imagínate tú, si yo quisiera tantas cosas, que ya tú sabes. Si empiezo. Primeramente, todos los enfermos se recuperen, mucha salud y prosperidad. Una pinturita para nosotros de Jortura acá, ¿vale? Arreglar las calles y la fachada. Sí, las calles las hemos ido arreglando poco a poco, tú sabes qué. Pero bueno, una pinturita creo que... Las fachadas de las casas. Las fachadas, lo que tiene que ver con la avenida de 10 de octubre. No hace falta obra, mano de obra, porque nosotros mismos nos encargaríamos de eso, los que convivimos acá, ¿vale? Bueno, la satisfacción inmaterial, la espiritual, esa también que es tan importante para el desarrollo de una sociedad, para la armonía de una sociedad, es otro de los asuntos que la población ha tenido a bien compartir con el espacio. cartas@ntv.icrt.cu, la vía de comunicación directa, la más rápida, la tiene disponible desde ya para que opine sobre la calidad de los trabajos que se hacen en nuestras comunidades para asfaltar nuestras calles. Vamos a, antes de la despedida, a revisar una última opinión. Esta la ha enviado Alejandro. Dice, deberían tocar el tema de la mala calidad de los productos que se venden en las tiendas minoristas, plomería y electricidad. Asunto también que estaremos abordando en nuestro espacio, pero cuando ya estamos llegando casi a las 10:30, no hay tiempo para más. Les convido a que se queden en la buena sintonía de Canal Caribe. Solo en instantes les estaremos presentando Caribe Noticias con las informaciones más importantes de Cuba y el resto del mundo. Terminamos por hoy Cartas sobre la Mesa. Estaremos juntos el próximo viernes a las 10 de la noche en vivo por la señal HD1, señal ya no tanto experimental. El programa llega a casi todo el país. Gracias por la sintonía. Soy Lázaro Manuel Alonso. Tenga un feliz fin de semana y una mejor semana, la que empieza a partir del próximo lunes. Nos vemos. Es que cada vez que estamos reunidos hacemos catarsis por diversión. Aunque la mesa esté llena de saladito, en acabamos en la misma conversación y arrancamos con la última noticia de la prensa o reinventamos la historia. Hablamos un rato de las penas ajenas, pero acabamos siempre con las propias.